got to know when to hold 'em, know when to fold 'em. Me conociste atorrante, travieso y aventurero. Me llaman el mujeriego porque soy afortunado. Las mujeres me persiguen, yo tengo el encabezado y no me cargo amuleto, ni hago pacto con el diablo. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sport Radio. Día miércoles 25 de septiembre, aquí estamos para hacerle compañía durante una hora con las noticias más importantes de póker. Y también en el día de hoy lo vamos a tener al profe Litvak con sus columnas, como siempre. Y también vamos a estar hablando un poquito de lo que ha sido el torneo de Corrientes, ya que hace algunos días atrás ha llegado de dicha ciudad y ha vivido. Se ha quedado con el puesto número 20 en el Second Chance, el profe Litvak. Así que vamos a estar hablando todo eso con él. Aprovechamos para mandarle un muy feliz cumpleaños a la señorita Soledad Ameijeira. Sé que en el día de la fecha está cumpliendo escasos años. Veo que a la mujer no se le pregunta cuántos cumpleaños, la maquilladora del canal, así que le mandamos un saludo y un beso, ya se lo dimos, pero bueno, lo hacemos público aquí. Así que vamos a empezar con las noticias más importantes de póker, amigos, porque hay un desafío en marcha y estamos hablando de Douglas Polk y Ben Sulzky. Sauce 1, 2, 3, 4, siguen con su duelo particular en Full Tilt Poker. Las reglas son sencillas, tienen que jugar 15.000 manos en mesas de Texas Hold'em de Heads Up, 100, 200 las ciegas. Y además de los beneficios conseguidos, el ganador se llevará una suma extra de $100,000, nada más y nada menos. Las dos primeras batallas se las ha llevado Polk, y que generó una ventaja de $394,270 tras disputarse 3.806 manos. Ayer han jugado otras 2.232 y Sulzky ha conseguido invertir la dinámica y reducir sus pérdidas a 300.000. No es mucho, pero lo que importa es que frenó la derrota. Las dos primeras sesiones se caracterizaron por el dominio de Polk, quien además se llevaba la mayoría de los pozos grandes. En esta ocasión jugaron en menos mesas y los pozos estuvieron más controlados. Fue una guerra de desgaste en la que había que estar más que atento. Sulzky supo sacar partido a esa guerra de guerrillas y comenzó a aumentar su ventaja poco a poco. Llegó a los $100,000, pero de ahí no pudo pasar. Todavía no se ha llegado a la mitad del duelo y Sulzky va a tener que mejorar mucho si quiere salir victorioso. Lo más difícil ya está hecho, dicen aquí. Así que, bueno, vamos a ver, como siempre, ¿no?, de qué se trata y cómo terminan estos diferentes desafíos que se hacen los pros. Todavía tenemos el de Tom Duam y Daniel Cates ahí medio frisado. Y así van acumulándose los diferentes desafíos. Obviamente que después de lo de Tom Duam y Daniel Cates, que hace como 2 años que viene jugando ese desafío, las reglas que se han impuesto son diferentes para que no pase esto, ¿no?, que pase tanto tiempo sin jugar, porque ellos han quedado frisados y no jugaron absolutamente ninguna mano más. Duam se hace el vivo y no se conecta, así que vamos a ver cómo termina estos desafíos. Un nuevo estudio sobre TELS, hablando del profe Litvak, que es un estudioso del póker y que escribe esos libros realmente tan analíticos sobre diferentes temas. En este caso estamos hablando de nuevos estudios sobre TELS, porque los TELS de los jugadores rivales, si es que tienen, resulta de gran ayuda para intentar saber en qué rango se está moviendo tu oponente o si estás intentando hacer un bluff. Hoy en día todo el mundo lo sabe y los jugadores de póker más avanzados son conscientes de esto y se esfuerzan por minimizar sus expresiones faciales e incluso por dar información que resulte ambigua o confusa. Los TELS faciales son los que captan la mayor atención, pero pueden que no sean los que más información proporcionen. Un estudio de la Universidad de Tufts en Estados Unidos ha concluido que los gestos de los brazos son tan importantes o más que los del rostro. Ya habían hecho algo parecido en la Universidad de Stanford y las conclusiones fueron similares. Llevaron a cabo varias pruebas en las que los sujetos analizaban las expresiones corporales de los jugadores en la mitad de una mano.
En unos casos veían el rostro del jugador y en otros veían los brazos. Sorprendentemente, había muchos errores a la hora de catalogar el tipo de mano de los jugadores a los que se le observaba la cara. Sin embargo, el acierto aumentaba considerablemente cuando los jugadores se le observaban los brazos. Hace muy poquito estuvimos hablando de un caso de... no recuerdo el nombre, pero es un jugador muy conocido. Claro, está pelado, de ojos claros, si la producción me ayuda. Donde al momento de tener el brazo por debajo de la mesa estaba haciendo una mentira, estaba blefeando, que esto condice obviamente con lo que nos está diciendo aquí de Gus Hansen. Sí, gracias. Nos está diciendo esto, nos está corroborando o confirmando que los tel de los brazos también tienen que ver. Sobre todo también los tel de las manos, ¿no? De lo que es el torso para abajo. Tienen que ver con el momento, al momento de agarrar las fichas, etcétera. Hay varias cosas escritas, pero bueno, esto es un estudio nuevo que nos trae la universidad, una de las universidades de Estados Unidos. Su atención, por favor. ¿Me escuchás, Maguito? Ahí sí. Estaba pensando, ¿no? Sí. Esto de los tels. Decime. Si uno no entiende realmente lo que se está hablando, no debería intentar aplicarlo, ¿no? Digamos que yo voy a Madero y me pongo a fijar en los brazos de la gente, los ojos, y seguramente voy a encontrar millones de cosas. Y voy a perder. Sí, va a encontrar anillos, va a encontrar pulseras, cadenitas. Primero hay que saber mirar las cartas. Sí. Igualmente me parece que estamos a años luz de que en cualquiera de los casinos de nuestro país podamos llegar a leer tells. Sí, sí, nadie. Nadie. Yo le diría, ¿sabe qué? Evite el silencio. ¿Sabe qué? Dígame. No. Juegue 5-10. Y sí, pero vio que tienta. Y bueno, pero ahí está la papa. No, sí. La merluza no está en 5-10, pero bueno. Sí, ahí está la papa. Son caminos. Si uno va a ir regular, hay un kiosco abierto todo el tiempo. 24 horas está abierto el kiosco. Y hay que ir. Amigos, vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos con más Póker Sport Radio. Próximo bloque tenemos esto que hablábamos de Tom Duan y Daniel Cates. Parece que Duan también ahora está con pérdidas. Ahora la moda parece es estar con pérdidas. Yo estuve a la moda desde mucho tiempo antes. Pausa y ya volvemos.